Bueno, pues en esta ocasión vamos grabado. Vamos a seguir con el juego en plan grabado y a ver. Sin hacer el directo, porque ha vuelto a joder. Así que, bueno. ¿Dónde estábamos aquí? El juego falla bastante en el tema de control. No me gusta el hecho de seleccionar las armas. Creo que es un error bastante grande. Habíamos pillado ya la de eso, ¿no? Creo que falla en eso, ¿no? En el sistema de cambiar de arma, básicamente. Aparte, si no me ponéis, me llenáis todo de enemigos. Ahora tenemos que luchar contra el viejo ese. Y el problema está en la mecánica de seleccionar. O sea, tienes que seleccionar. Claro, porque si le doy hacia abajo. Va, si doy hacia arriba. No hace. No, no cambia. No, no cambia a lo que es accesorio. Lo que pasa cuando te interrumpen mientras que estás aquí en plena lucha, boss fight, y claro, me han matado, obviamente. Vale, no sé qué pasa que cuando carga se sale como al escritorio. No sé, es una cosa muy rara. Le falta un poquito de pulir, ¿eh? Otra vez. A ver, hacer la combinación de del gas con el DS no puedo. Porque no me da. Y creo que se cierra la puerta, ¿no? Porque no me ha parecido. Y aquí no hay puerta, ¿no? Bueno, sí hay una valla así. Pero se cierra la puerta, no sé. Ay, coño, no, es que no tengo. Espera. Ta 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 ta. Mierda. Vale, acabo de descubrir cómo se hace lo del gas. Vale. ¿Cojones? Vale, o sea, cuando yo estoy apunta
cuando yo estoy apuntando con el arma. Vale, creo que cuando estoy apuntando yo con el arma, la que sea, puedo hacer el. O sea, si yo estoy aquí, puedo dar espacio. Y si le doy a la Q, vale. Vale, entonces, vale, ahora ya he descubierto por qué era el fallo. O sea, sí que puedo llevar el arma y congelarlos y atacarlos. Vale. Pero tengo que apuntar. Si apunto, puedo usarlo. Pues eso creo que no me lo han explicado en ningún momento, pero bueno. Entonces, claro, ahora. Puedo congelar, tirarle el de este, congelarlo y. A ver. Claro, porque ahora, si sale la burbuja. No, 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 mierda, mierda, hijo de su madre. Cuidado. Espérate. Cuidado. No sé qué me sigue. Un momento, ¿eh? Un momento. Necesito curarme. Me ha tirado otro minion, tío. Puedo cambiar de armas y tú corriendo. Vale, momento. Joder. Otra vez en la mierda. Mucho. Vale. Un poco tarde hemos descubierto cómo se congelaban a los enemigos. Vale. Muy pocos recursos, ¿eh? No, nos dan. O sea, no. No me convence, ¿eh? Ah, ¿abajo? Aquí iría más arriba. No es de la. No, nos han dado de la otra. De la escopeta. Vale, ahora que sabemos cómo podemos hacerlo. Tun, 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 tun. Bueno, mira, claro.
Una antigua mina. Joder, tío, ¿por qué se ve tan poco, tío? No, veo una mierda, tío. A ver, un montón de cortes, tío. ¿Por qué? No sé. Por si sale algo de ahí, ¿sabes? Botiquín. Y mejora. Vale. Casi que me haría más falta munición. No por nada. Porque tengo 68. 11. A ver. ¡Hostia! Que tengo mucho más, más cosas. ¿Para qué me dan tantas cosas? Después para un New Game Plus. A ver, alcance mejorado. Capacidad del tanque aumentada. Una nueva tecnología que solidifica al momento balas de hielo al impactar, creando una mina de hielo cerca. Una nueva tecnología que genera un. Al momento, una barrera de hielo temporal que rodea al usuario y es capaz de soportar proyectiles de mucha profundidad. Mejora de la mochila. Una fibra mejorada la hace más ligera y robusta. Mejora de la mochila, pero no tenemos tanta. Para poner capacidad del tanque. No estamos casi en el final. Que me den ahora mejoras. Cosas extra, tío. Literalmente no sé dónde tengo que ir. Parece que esto es secundario, ¿no? A ver. Munición. Ah, esta es la puerta que vimos la otra por ahí delante. Vale. Bueno, al menos tenemos 45. ¡Hostia, hijo de puta! ¡Qué cabrón, tío! No tiene cambio gastado, pero es que, tío, te dan la munición y te ponen un bicho. Lo que hace es gastarla. Sigo dudando mucho de los huevos, ¿eh? Pero. Yo pienso, si eso está ahí y lo puedes romper. ¡Hostia! Por la espalda, hijo de su madre. No, me mata, me mata, me ha sido un poco injusto, ¿eh? No.
vamos a decir que no, pero eso ha sido muy injusto eso, ¿eh? La muerte muy gratuita, ¿eh? ¿Dónde estoy? Así, vale. ¿Dónde narices estoy yo? ¿Explicar bien dónde estoy yo? Yo he bajado. Espera. No me digas que estoy en el principio de todo. Ah, sí. Hola, estoy en el principio del túnel. Sí, ¿no? Sí, estoy en el principio del túnel, tío. Hola. Hijos de puta, ¿no? ¡Qué cabrones! Vale. Otra vez tengo que... Esto es otro camino. Hostia, no se me bifurca. No se bifurca. Mierda. Está capado, ¿eh? El rojo. Hay algunos que sí. Espérate, que ahora mismo. Ahora mismo estoy en la mierda, ¿eh? Aquí es donde me ha matado. No, aquí era donde la mejora. Vamos a poner lo del almacenamiento. Vale, y ahora. Claro, yo sería que se grabara, pero. Por aquí estaba el otro. Hemos pillado la munición. Y ahora. Y vamos despacito, lo congelamos y le metemos un putiazo. Recargamos. Aquí ha sido donde me han fastidiado. Aquí había algo. Ha sido por aquí. Creo que han aparecido por detrás mío. Sí, vale, por detrás mío. Espera. Mierda. ¿Cuánto? Un toque más, creo, ¿no?
Deja de sacarme bichos, tío. Que no estoy aquí yo para... O dame munición, ¿sabes? Me vas a poner todavía uno más, ¿eh? Porque vas a hacer super perro, tío. Vamos corriendo. Uf. But that fucking helipad isn't easy to get to. You're going to have to give it more than your best. I can't keep this bird in the air much longer. Ya ver, nuestro objetivo era llegar a la torre. Cada vez estamos como más lejos. Bueno, supongo que esto habrá sido un checkpoint. No me da cuenta, pero... ¿Escopeta? Ahí hay un terminal. Aquí no tenía que haber el enemigo. El problema está en que no hay... Mierda. ¿Qué hora es? Nada, tío. He gastado una bala. Me da igual. Normalmente en todos los juegos tienes una pistola. Pocos suministros. Y mira que busco, ¿sabes? Pero nada. Bueno, o venga aquí uno de los grandotes. Me van a joder, ¿eh? Estoy mirando, a ver si suerte. Vale. Dos inmortales, muy bien. ¿Puedo huir? Porque es imposible, no puedo... Yo, no. No. Porque han tenido que poner una lucha, tío. Ahí. Sea, no me parece. No me parece normal. Meterme en una lucha ahí, tío. El problema es que no lo veo. No sé dónde va a venir el tío ese. Claro, lo suyo es, tengo que matar a los dos inmortales. Necesito... Joder, tío.
complejo. Corre. Left out. No, qué broma, ¿eh? No puedo, yo lucho contra esto. ¿Pero qué es esto, tío? Es que no paran de salir. No paran de salir, tío. ¿Están continuamente saliendo, tío? No. ¿Puedo ir hacia atrás? ¿O también se cierra esto? ¡Ah, mierda! No, mátame, mátame. Me parece un poco exagerado, ¿eh? Un poco exagerado porque no tiene ningún sentido. No, mierda. No sé si he pillado algo. No puedo enfrentarme a Minions, al boss este que se teletransporta, porque encima si fuera lento o algo, pero no, es que encima se teletransporta en varios puntos. Entonces, claro, entre que tienes que ir corriendo, que está jodido, tío. No sé, tío. Mierda, joder, su madre. No me puedo mover, no me puedo mover. Que había un muro invisible, tío. Que había un puto muro invisible. Eso no se vale, tío. No sé qué me estaba parando ahí. Ya me lo había cargado. Dos inmortales, dos azules. Y no podía pasar por ahí. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Estaba ya ahí. La madre los parió, tío. Es un poco tramposo, ¿eh?
Me he disparado, me he disparado, pero el juego dice no. Espera, que hay otro aquí. Madre, espera. Corre, corre, caballito. No tengo botiquín, no tengo nada. ¿Te mueres? No. Me queda así, me queda así. La cuestión es, si gastas 4 balas, o sea, si gastas todas las balas, te quedas todo flotando ahí. Si gastas, bueno, estaba en guía. Si gastas las balas, es como, ¿cómo te lo cargas? No puedes, tienes que reiniciar el juego entero. ¿Y en algo? ¿No? ¿Para qué, no? Hombre, después de haber luchado con todo esto, pero es que claro, es que no tengo ya. Me quedan 6 balas aquí, no me queda nada. Ni botiquín, ni mierda. Foster. Reyes. You're alive. Commander. Are you all right? Things got pretty bad. I thought I'd seen everything. Se ve la surprise me. What the hell is that thing? This? It's a long story. Vulcan's coming for the extraction. I recovered. This. You managed to get hold of it. Don't act so surprised. On the contrary, that's why you're here. I knew you wouldn't let me down. Well done. The storm is getting worse. Can you walk? Sir. You were in Iraq, weren't you, Reyes? Yes, sir. So, you know that sometimes it's necessary to burn an oil well in order to avoid it falling into enemy hands. Pero destruya eso. I've known Gora since 83. He was a hot-headed kid. He had already made a name for himself through his dedication, his initiative. But people like us, Reyes, we understand that whoever looks to war as a solution ends up being consumed by it. Was he the one that wounded you? Yeah. I tried to stop, but that kid has what it takes. He's always had it. Listen, Gora has no intention of reporting to the president. He only believes in himself now. If the research ends up in his hands,
God only knows who'll get hold of it. With all due respect, sir, to hell with Gora. Let's get that out of here as soon as possible. This is far from over. I have other orders. Do you know where this comes from? Down there is one of the most advanced experimentation centers on the planet. They call it the Castle. It stretches miles underground. Operation Sandcastle was launched to stop Section 8 finding it. But I failed. Why didn't you tell us anything? Do you have any idea how important this is? We're talking about the most dangerous technology on the face of the Earth! I had my suspicions. Reyes, think. Look around you. That data can't be allowed to leave here. We have to reach the depths of the laboratory before Gora does, and destroy it forever. Those are my orders. But maybe we can... That server must be destroyed, Reyes, or the whole world will burn. You have to understand. The Department of Defense can't trust anyone with this. Not even Hades. Earlier, I found a dead Hades agent. He was wearing this. Then you know, there must be Hades operatives outside my command. It was someone I'd never seen before. There must be infiltrators. I don't know who's commanding. Where's Radek? Exactly where you left him. He's wounded. He couldn't carry on. Where I left him? He was the one who left me. What? In the middle of the fight with Section 8. Apparently, Radek also has a price. That's not possible. I know Radek. He can't have betrayed us. So where the hell did he go? That's always been your weak spot, Reyes. Presuming you know better. I locked him in a warehouse. I checked his position not long ago. Great. But I doubt he's still there. We'll have to watch out for him, too. It's just the two of us now. No sabe con qué fiarte. There's no time to waste. You'll have to complete the mission in my place. You can reach the underground facility through this ventilation shaft. I'll make sure the briefcase gets out in one piece. Then we'll go back to retrieve Radek. The Major owes us an explanation. That scientist. He was babbling about matter transfer experiments. Basically a teleporter. Do you know anything about that? What are those creatures, sir? That's just the tip of the iceberg, kid. Down there, there's so much more. And it needs to stay there. Commander, enough with the ambiguity. I'm ready to do what it takes, but I need to know what I'm heading into. Listen, I don't have the full picture. That technology originated... Cuando llegamos al punto de guardado. Vulcan, listen to me. Foster is dead. What? What the fuck are you saying? What happened? They shot him right in front of me. That's impossible. Fuck. I don't know. Vulcan, the situation is far worse than we could have imagined. Foster gave me one last order. I have to go down. I'm so screwed. Bueno, tenemos que bajar por ahí. Pero estoy buscando por aquí a ver si hay un punto. Lo dejamos por aquí ya.
bajar por aquí? No se puede bajar. Espérate, vamos a buscar un momento, a ver si hay algo. No tengo. Tengo hasta una. Vale, o sea, podemos bajar, pero también he visto que hay una salida al otro lado, ¿no? No lo he visto. Hay una escalera por ahí, ¿no? Sí. No habíamos estado aquí antes. Pensaba que podría encontrar aquí algo, pero va a ser que no. Pues nada, vamos abajo. Ahora encontremos un punto de guardado, lo dejamos ahí y ya está. Pero voy en la mierda. O sea, o el juego me da algo para poder continuar, o yo no puedo seguir. Porque ya no tengo vida, no tengo casi munición, o sea. Tengo 6 balas. 7 balas. Hemos hecho 2 horas. Más o menos el otro día, 2 horas más esta, que serían 2, 4, 5. Quedarán un par de horas. Of course the passage is blocked. Nothing's ever fucking easy. It's like they're doing it on purpose. Me va a matar, ¿no? No lo sé. No, vale. Vale, claro. Tienes que ir parando. Nada, que no me dan ni una mierda. Vale, ello está hasta allí. La puerta sospechosa, pero bueno, puede ser. Nada, aquí no hay. Iba a mirar a ver si había un botiquín, o sea, menos mal que no te cansas corriendo, no tienes que gastar esta mina, pero tenemos que darle al botón y corriendo, bajar. Si sale un enemigo, tendremos que volver a darle otra vez. Vale, tío, podría haber algo ahí. No me dais nada, tío.
esto va solo, o sea que yo no puedo hacer nada. Vale, ahí estaba la escalera que no se podía pasar. Ya te preguntas si el otro. Bueno, el otro no sé dónde ha ido. Vale, ahí hay un sitio donde no puedes pasar tampoco. Hombre. Munición. Me han dado 60 balas. Claro, no podemos activar nada. Digo, algo explotará. Bueno, no tengo ni que darle abajo, baja solo. La equipación es sí o sí. La cámara la han puesto en la cintura. No han querido ponerla en el culo. Vale, vamos a ir. A ver si encontramos ya el lugar. Vaya. Me van a hacer lucha. A ver, si es uno solo, no pasa nada. A ver. El Rade, que se ha llevado el. Bueno, Rade, que ese es el capitán. Looks like blood. All of this for you. What are you? El otro domina los teletransportes. Me gustaría poder guardar. Y así ya podemos terminar este capitulito y jugar el otro. Bueno, se para esta escopeta. No estamos para 12. El problema es que estamos a 15. O sea, estamos a un rasguño de morir. No me puede enganchar. No suena bien eso. Criogénico de eso. No suena muy bien. Creo que no venga por la espalda, ¿sabes? Pero me tendrían que dar unos botiquines. Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. ¡Hostia! ¡Qué súper injusto es! No me puedes poner 3. Es que me lo haces a maldad. Me lo haces a maldad.
Vale, pero vamos a dejar por aquí. Y después continuamos. En otro momento. Así que, hasta el siguiente vídeo.